En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor quien vende su producto o servicio al precio que quiera, sin la necesidad de mejorar su calidad, y los compradores solo pueden aceptarlo. La palabra monopolio en sí indica esto. En el idioma griego, monos significa uno solo y polein significa vender. Un solo vendedor, monopolio. Un mercado está en monopolio cuando se cumplen las siguientes tres condiciones. 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Y 3. No existen bienes sustitutos. Ok, vayamos un poco más a profundidad. Condición 1. Existe un solo vendedor y muchos compradores. En un mercado de monopolio, existe un solo vendedor llamado monopolista. Y te estarás preguntando, ¿cómo es eso posible teniendo tantas leyes antimonopolio? La respuesta es simple. Es porque el monopolista está protegido por el gobierno para ser el único vendedor del producto o servicio que ofrece, como suele pasar con la energía eléctrica, por ejemplo. De esta forma, el gobierno se asegura de que la energía eléctrica se ofrezca en todo el país a un precio justo. Si el precio fijado por el gobierno causa pérdidas para el vendedor, el gobierno lo tendrá que subvencionar, es decir, cubrir parte de los costos. Esto nos lleva a la condición 2. La barrera de entrada es extremadamente alta. Que el vendedor de energía eléctrica esté protegido por el gobierno significa que no se permitirá la entrada de nuevos competidores. La barrera de entrada es insuperable cuando el gobierno lo prohíbe. Esta prohibición tiene sentido, porque si existiesen cuatro empresas de energía eléctrica, la cantidad de cables, pilares, medidores y otros componentes de la infraestructura se cuadruplicará. Y ya sabrás lo caótico que será eso. Además, si una empresa ya abastece la demanda de todo un país, la entrada de competidores causará desperdicio de energía en algún punto, llegando a un desequilibrio de la oferta y demanda y sobreuso de recursos naturales. Condición 3. No existen bienes sustitutos. Si desde hoy decides no utilizar la energía eléctrica del único vendedor, ¿con qué otro producto o servicio lo sustituirías? ¡Exacto! Con ninguna, porque no existe un sustituto para la energía eléctrica. Podrías comprarte un generador a gas y tener tu propia fuente de electricidad, pero esto te saldrá muchísimo más caro, elevando tu costo de vida, o si eres vendedor de algo, tu producto o servicio será más caro, reduciendo tu nivel de competitividad. El generador a gas te servirá ante casos de emergencia, pero no te servirá como principal fuente de energía eléctrica. Realísticamente hablando, no existe un bien sustituto para este caso. Y de eso se trata esta tercera condición. No existen bienes sustitutos. Cuando se cumplen estas tres condiciones, el mercado se encuentra en una situación de monopolio. En la mayoría de los casos, el monopolio es indeseado porque resulta en un control absoluto por parte del único vendedor, haciendo que éste venda su producto o servicio al precio que quiera, sin necesidad de mejorar la calidad. Para prevenir esta situación, existen leyes antimonopolio, pero en otros casos, el gobierno da paso al monopolio para asegurarse de la calidad y el precio de un servicio indispensable para que los ciudadanos puedan vivir su día a día de forma cómoda. Muchas gracias.